descomposición que vive la sociedad dominicana. Sí, pero juegues, el mundo también es político. Y en el PLD ha provocado mucho celo el trabajo del mundo. Porque el PLD tiene un grupo... Tiene un grupo de... De fósiles. De fósiles, retrógradas, anacrónicos, atrasados, que cuando ven potencial en jóvenes como el mundo Tabare, hacen, tratan de hacer todos los tipos de diabluras para desacreditarlo, para opacarlo, para joderlo. Y el mundo, que viene haciendo un trabajo con sus recursos, porque tampoco es funcionario, ni le pide a nadie. Ni le pide a nadie. Mejor llama para dar. Y eso ha despertado celo, incluso hasta de diputados. Diputadas y otros más. ¿Siga? Y además, ¿siga? Que no, claro, Edmundo, está otro. Un muchacho joven que conecta con la sociedad, conecta con la base del PLD, le ha ido robando espacio. Sin él ni siquiera decir que aspira a nada, la gente se le acerca así, tú eres mi próximo diputado, delante de mí el mundo lo que le dice, no, yo no aspiro a eso. Porque la verdad es que tenemos diputados, diputadas y funcionarios que cuando se encumbran solamente piensan ellos y sus familiares. Y por eso andan ahí, que si usted le hacen una encuesta, no sacan un 2 ni un 3%, ni aparecen las encuestas. Entonces, qué bueno que el mundo haya escrito este tipo de artículos, porque tampoco escribe. No, pero no es el primero que el mundo... Sí, pero el mundo de manera regular escribe en las páginas digitales que hacen vida en San Francisco de Macorís y también en algunos periódicos. Y hace caso, opinión cuando hay cosas importantes. El último artículo que él escribe... Hizo opinión cuando la huelga. ¿Y dónde estaban los diputados del PLD? Trancados dentro de su casa con una buena compra en los supermercados. Ni por la gobernación cruzaron a ver cómo podían colaborar. Podían colaborar con los problemas sociales en ese momento en Bergama, San Francisco de Macorís. Pero vamos a ver. Tenemos por ahí, Máster, el artículo.